Bueno, a ver, gente, estamos en este mapa llamado Modern Warfare 3 Seatown. Importante, hay Manglers. Y son una mierda estos cabrones porque te matan de, creo que de dos totazos de esos. Así que bueno, yo voy a ir directamente al grano. Vamos a activar la corriente y me voy a asegurar porque paso de seguir muriendo mientras estoy grabando porque es súper molesto. Y a tomar por culo. Así que vamos a abrir, la corriente está allí y el objetivo siguiente va a ser encontrar Titán. Para cubrirnos las espaldas de estos cabrones, porque siempre había por ese lado de allá. Y la verdad que, claro, cuando era la ronda de estos bichos hijos de la grandísima, pues no tenía Titán para cubrirme ni nada. Así que vamos a ir a lo seguro y ya está, ahí quedan por culo. O por lo menos pillar doble tiro y perks así interesantes. Así que objetivo, encender la corriente, que bueno, ya de por sí me indica que es por aquí, o sea que sin problema. ¿Ve? Es más, me voy a pillar este arma, la USAS 1300. Y estamos literalmente a, creo que una puerta de activar la corriente, así que sin problema. Vamos a correr con este custom porque de verdad me da un coraje cuando muero mientras grabo, porque no tiene sentido. Aparte que el quick revive no está por ningún sitio. Es que si hubiera quick revive no me preocuparía demasiado, pero como no hay, o por lo menos no lo he encontrado, es como, ¿y ahora qué, tío? Eso sí que es molesto. Porque bueno, si me matan y teniendo quick revive, pues no importa. Vale, para un zombie, bueno, uno o dos. A ver, fuera bicho. Me voy a pillar el arma este, porque antes estaba la pistolita, la RK5, pero paso. Paso de RK5. Bueno, vamos a asegurar, nos compramos esto. ¿Esto qué es? ¿Una escopeta? Ah, es una escopeta. Pues con esto nos cargamos los bichos esos del tirón. Sin problema. ¿Podemos caer? No. Bueno, por lo menos tenemos los puntos para abrir esta vaina. Vale. Pues a correr. Corriente, listo. Ahora, siguiente paso, encontrar el titán. Aquí sí ya no sé, tendré que empezar a abrir puertas a lo loco. A ver, y tenemos suerte y lo vemos. A ver, espero a ver si de pronto estuviera aquí abajo. Aunque creo que tengo que abrir puerta. Y aquí creo que estaba PhD Flopper, sí, pero me. ¿A quién le importa PhD Flopper? Esto, parte del easter egg, pero me. Yo paso de los easter eggs directamente. Ey, ¿dónde está el zombie, tío? Pues que esto es nueva ronda. Y aquí me ponía algo. Missing artifact. Aquí tenemos que encontrar el artefacto. Y ahora, por alguna extraña razón, el puto zombie asqueroso, hijo de la grandísima, no está, tío. Y será súper lento, ¿no? No, tío, esto va a hacer que el vídeo sea mucho más largo y lo odio que pase esto. Como odio que pasen estas cosas. Seguro que hay un puto zombie por ahí en algún lado. Súper lento. Y, tío, no sé si esto sea motivo de reinicio otra vez, pero me cago en la puta, de verdad. Quita, coño. Uy, pesado, de verdad. ¿Qué? Llega un punto en que es desesperante, tío. Del último zombie que es así súper lento. No sale y es como, ¿y ahora qué? Vamos a ver si de pronto el titán es ese. Vale, ahí está el pack a punch. Venga, yo quiero ir rápido. Yo ya con esto creo que me puedo cargar a los manglers de una forma eficiente, ¿no? A ver, ronda 4. Ay, ojalá tuviera un mod para evitar que sean así de lentos. Y un mod de time gameplay solo o algo así. Venga. Qué lentitud, por Dios. Vale, que pueden atravesar. Vale, que pueden atravesar las puertas y yo no, ¿no? Ajá. Claro que sí. Ahora es una forma muy lamentable de morir. Porque yo no sabía que podían atravesar las puertas. No, ¿y ahora dónde está el último? Aquí, a ver. Y aparte que no tenemos contador de zombies, pues imagínense. Vale, tenemos otro detrás también. Fuera, aquí. Aquí atrás no tenemos. Pues de menos que serán los últimos ya. A ver, recarga. Último, último. Por favor, dime que es el último.
Ay, no era el último. A ver si no está aquí abajo el cabrón. Mira este, míralo, es que de verdad. Qué lentitud, por favor. Ah, ahora se le da por correr, ¿no? Cabrón. Como me matara. Es que no hay quick revive, o sea, fascinante, pero cierto. Bueno, ¿y aquí qué tenemos? Nada, nada, absolutamente nada. Hay que encontrar titán. Ay, que se puede. Ah, vale. Mule Kick y Pack-a-Punch. No me interesa. Vale, 1000 puntos, a ver. ¿Habrá spawners aquí? Uy, sí que hay spawn. Uy, uy, pero ¿para dónde va? ¿Qué pasa? Uy, qué raro. ¿Por qué? ¿Por qué me está ignorando completamente? Ah, ahora sí, vale. Ya, se acabó la tontería. ¿Fuera? Ahora sí. Creo que la siguiente ronda... ¿En serio, tío? Quita. Pobrecillo, no puede bajar. Ay, qué lentitud, por favor. Qué lentitud, por Dios. ¿Cuántos quedan? ¿Dos? A ver. No, que siguen saliendo. Bueno, no importa. Yo lo mato. Y el último se supone que tiene que correr ya, ¿no? A ver, vamos a abrir esta vaina. Tenemos por aquí nada. Necesito titán o doble tiro o lo que sea. Pero ya. No hay absolutamente nada. Bueno, vale, doble tiro. Creo que me lo voy a pillar para cargarme los asquerosos manglers esos. Toca pelotas. Vale. Vamos a abrir la puerta. Vamos a buscar titán, tío. Esa va a ser la clave. Oh, esta zona no la habíamos visto antes en ningún mapa. El cajón está bloqueado. Entendido. Esta zona es nueva, ¿eh? Ah, vale, que podemos salir aquí, ¿eh? Vale, y tenemos ronda de perros, ¿sí o qué? Bueno, fuera, perro. ¿Dónde estará el titán? ¿Dónde puede estar el titán, gente? No quiero reiniciar, tío. Sería tan lamentable reiniciar. Y claro, en esta ronda siguiente vienen los manglers, así que... Vamos a ver qué tal, porque sin titán, digo, madre de Dios santísimo. Pero bueno, en esta zona creo que no hay absolutamente nada, o sea que, bueno. El titán no está aquí, entonces ¿dónde puede estar? Eso es lo que me pregunto yo. Porque sí, digamos que aquí está el Pack-a-Punch. Ah, y que no se puede, vale. No puedo acceder a él, ¿verdad? Tengo que tener cuidado con los manglers porque... Vale, tenemos la caja ahí. Eso es stamina. Pero de momento sin rastro de titán, ¿eh? Me gusta la creatividad de este mapa porque aquí por lo menos ha añadido cosas. Los contenedores estos y hace que la jugabilidad sea distinta. O sea que sí, está bien. Está bien logrado. Venga, recarga. Vale. De momento no hay rastro de los manglers estos. Oh, creo que no salen en esta ronda, si no estoy mal. Recargamos y para el Pack-a-Punch, ¿qué tenemos que hacer? Como haya que hacer una easter egg o algo, pues a tomar por culo. El que quiera hacer el easter egg, pues ya lo sabe. ¡A la marica! Vale, vale, ya, encontramos titán. Ok, no hay problema. Ya sé dónde es eso. Tenemos que abrir. Tenemos que abrir esto y tenemos que entrar aquí. Listo, vale, ya sabemos dónde está titán, sin problema. ¿Yo tengo puntos? Ah, sí, tengo para hacerme puntos con esto. Vale, perfecto, pues ya tenemos titán y doble tiro. Ya sé que también dónde está Spicola. Está justo allí. Ya que ya tendríamos los básicos. Tombstone, que realmente es una tontería, no la necesitamos para nada. Esto es un deleite, qué maravilla. Quita. Ah, no se muere. ¿Por cuánto le he dado en la cabeza al hijo de... La grandísima. Tiene sentido. Ah, hay algunos que sí, ¿no?
Vale, por lo menos me llevaba uno. Fuera, fuera. No tengo esto, pero no me preocupa para nada porque... Ay, no me jodas. Oh, no, sí, me ha dado 200, creo. Bueno, titán, listo. Ya aseguramos por lo menos partida porque hay Quick Revive. No se sabe dónde está. Un mapa sin Quick Revive, increíble. Y aquí que tenemos, munición 650, perfecto. Vale. Venga, que salgan los bichos, de verdad. Parece que estoy motivado para matar a los bichos esos. Los, ¿cómo se llaman? Los Manglers. Y aparte tenemos munición ahí, infinita, maravilloso. Es que me parece maravilloso. Oye, hasta ahora me doy cuenta que tenemos una barra de salud. ¿Qué rayos? ¿Por qué? ¿Cuándo? No me había dado cuenta. Yo no sé si estaba ahí desde el inicio, pero bueno. ¿Qué es eso? Puntos dobles. Bueno. Me hubiera gustado una max ammo para la pistolita, pero... ¿Qué le vamos a hacer? A ver. Oiga, ¿no salen Manglers ahora? Antes le salieron en ronda 7, creo. ¿O 6? Cosa más rara, ¿eh? Vamos a explorar un poquito, ¿no? A ver. Que podemos pillar un hacha. Ah, pero... Vale, vale, que no me deja utilizarla. Ya. Y aquí por lo que se ve no hay nada, ¿no? Bueno. Ah, mira, ahí están los hijueputas esos. Vale. Pues me los voy a ventear ya. Uy, 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 espérese, espérese, que salen muchos, que tampoco es que... Mi madre, pero se pasó tres del tirón, no joda. Eso, perro, ahí te quedas, cabrón. Listo, solucionado el tema de los bichos estos. Una vez que pillemos a Spicola ya, estamos sobrados. Bueno, nos falta munición, ¿no? Ok, tenemos munición ya. A ver. A matar a todos estos cabrones. Y una vez necesito un arma de puntos, importante. Quite, perro. Bueno, tenemos ya 5600. Entonces lo que hacemos es abrir acá. Quite. Pillar esta vaina. Y pillar un artefacto que hay, que supuestamente es para el Easter egg, pero bah, paso, simplemente lo pillo porque sí. Vale. Abrimos esto por aquí, abrimos esta puerta. Aquí tenemos el poder, aquí abajo que hay, nada. Volvemos, creo que este artefacto hay que ponerlo acá, me parece, creo. A ver. Bueno, ¿y qué? ¿Pasa algo o qué? A saber, bueno, cuesta 1000 puntos. Es que tenemos que abrir un montón de puertas todavía, la verdad. Y tenemos que ver cómo se activa el pack-a-punch, porque si no, grave, ¿eh? A ver, ¿aquí se puede entrar esta huevonada? No. ¿Aquí se puede abrir? Sí. Perro muerto, listo. Almas. Creo que necesitamos almas, me parece. A ver. Almas, bueno. Oh, papá, tenemos aquí viuda. Tenemos otra escopeta. Está bien que me haya dado escopetas de pared, porque con los putos manglers esos asquerosos... Qué vaina tan berraca, oiga. Bueno, por aquí no hay nada, por aquí no hay nada. Esto puede abrir, 1000 puntos también para abrir esa vaina. ¿Se puede subir por aquí? ¿Hola? No, está bugueado o no se puede directamente. Mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a juntar acá a los zombies. Vamos a hacer puntos con esto, ya que tenemos doble tiro, ¿viste? Pues claro, estamos sobrados. Uy, me da una munición máxima, qué maravilla. Por mí encantado. Por mí encantado, porque me voy a hinchar a puntos y voy a morir ahí por esa mierda que estaba bloqueada. Vamos a pillar la munición porque vaya a ser que se me vaya a ir en la cara. Perfecto, lo hemos hecho maravillosamente. Ah, ahora sí, gente, ahora sí. Haciendo los puntos que necesitamos y listo. Vamos a abrir las puertas que nos hacen falta y a ver si logramos hacerlo del pack-a-punch, por lo menos, digo, ¿no? Creo que es importante lo del pack-a-punch.
esto es un deleite, tío. Ojalá tenga unos cuantos dobles por ahí. Hubiera estado curiosísimo. ¿Cuántos dobles? Nada, nada. No me dan nada, increíble. Escasamente un muque ahí. Chimbo. Ay, marica, tenemos que hacer las albas. Sí, señor. Se me había olvidado. No joda, qué lentos son. Bueno, espera, a ver, entonces vamos a seguir abriendo puertas, ¿no? Y luego volvemos a hacer las almas, ¿puede ser? Me podría pillar la vida como por asegurar, pero no sé si hay límite de perks, así que cuidado. ¿Hay algo? Yo estoy abriendo aquí puertas a lo loco. Venga, necesito un arma mejor, porque esta pistolita ya no me interesa. Ya vienen los hueputas estos, bueno. Cuidado que no tenemos quick revive, ¿eh? No hay quick revive, es que... Este tío se ha pasado un poco. Porque entonces si muero, ¿qué? Se acabó y ya, ¿no? Fin del juego, no, hombre. No jodas. Tenemos que ir con cuidado, que no nos golpeen mucho con esa vaina. ¡Ay, jueputa! Mire el quick revive donde estaba. Este perro nos ha troleado, ¿eh? Lo ha escondido pero bien el cabrón, ¿eh? Sí, sí, dispare, dispare. Soy inmune. Ya tenemos un arma chumba. Vale, recargue, recargue. No hay ningún problema. Aquí hay otro aquí. A ver, espere que va a reventarlo. No, 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 quietico, quietico, no me joda. ¿Qué tal? Abusivos. Vale, correcto. Tenemos que ir a por las almas, ¿no? A ver, ¿se puede pillar más perks o no? O sea, hay límite de 4. Porque si hay límite de 4, pues nada. Suerte. Y este arma creo que no me ha gustado mucho, la verdad. Las cosas como son. Una USP, tío. ¿Y a mí de qué sirve? Me sirve una USP. Y el pack-up pues, tampoco es que esté abierto, ¿eh? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces, marica? Vamos a abrir esta parte de aquí que tampoco la habíamos abierto. A ver aquí qué sorpresas hay. Nada, un callejón sin salida, ¿no? Ah, vale. Pues suerte. Como la tengo de pared, siempre la puedo comprar luego, así que con esto por lo menos me hago más puntos. Ay, con doble tiro y esto. Ay, papá. Bueno, ¿y aquí qué hay? ¿Hay algo especial? ¿Nada? Electric Cherry, muestra. A ver, ¿me lo puedo pillar? Sí, no hay límite de perks, parece. Ah, pues para mí perfecto. Yo encantado. Encantado. Esta vaina de peor. Uy, ¿cuánto me ha cobrado? ¿2000 puntos? Qué cabrones. Entonces me puedo pillar Mule Kick también, por lo que se ve. ¿Por aquí puedo salir? No. Ah, pues yo me voy a pillar Mule Kick, que me pillé la escopeta otra vez y ya. Fácil, ¿no? Vamos a abrir esta huevonada. Vamos a hacer los perros aquí para llenar almas, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Hay que pillarse viuda también entonces. No, papá, tenemos... Todavía tenemos trabajo aquí en este custom antes de terminarlo. Vale, fuera, perro. Quiero ver el camuflaje, tío. Ojalá no sea el típico camuflaje de Giant, porque qué pereza. A ver. Es que es con una bala me los cargo, increíble. Voy a pillarme flopper también, a ver si es el custom o no. Vale. Más, por favor. ¿Cuántos? Carga de cherry 10. ¿Qué dice? Ah, que me da un perk gratis. ¿En serio? Y para eso era esto, ¿no? Ya. Ya entiendo. Hombre, pues qué decepción, ¿no? ¿Esta vaina puede abrir? No. Puntos ahí. Bueno, menos mal me da 200, porque si no... Hubiera sido una embarrada, hermano. No hay nada más, ¿eh? ¿En serio?
Vamos a pillarnos los perks y se afiné, porque este gusto no creo que tenga más. Ey, ¿qué me ha golpeado? Ay, qué puta este. Venga, hasta luego. Y les afecta el instant kill también. Venga, a ver. Listo, se acabó el problema. Solo es una molestia, tío. Mientras tanto me voy a ir hinchando más a puntos. ¿Dónde está el otro hijo de puta? Allá está. Ah. Venga, venga, venga. Listo. Muerto, cabrón. Se finí. Listo. Vale, avanzamos. Menos mal que ya nos hemos quitado en medio a los manglers esos, porque sin titán, ay, papá. Listo, ya. Entonces ahora nos vamos a venir por acá, ¿no? Y vamos a comprar los parques que nos hacen falta, ¿sí o qué? Oiga, y esto por aquí dentro no hay nada, no hay secretos, no hay nada, tío. Solo la caja esta. Bueno, esperamos a ir a pillarnos cosas, porque si no... Vea, stamina, perfecto. Esto que tenemos por aquí, la ACR, bueno. Tenemos que ir al segundo piso para pillarnos lo otro, ¿sí o no? ¿Y aquí qué había? ¿Aquí no había nada? Sé que el drawer ese está bloqueado, pero a mí que me importa. Total, no voy a hacer el easter egg, así que... Me la pela si está bloqueado o no. Doble tiro que ya lo pillamos. ¿Qué más hay por aquí? Aquí había algo, ¿no? Vale, una ubicación de caja sin más. ¿Y aquí qué hay? ¿Nada? ¿Nada? No hay nada. Completamente vacío, gente. Nada, bueno. Uy. Un poquito motivados los zombies estos. Oiga, ¿cómo coño se abrirá el pacapunch este web? Breakdown de barrier. Ah, que para eso necesitamos el hacha. Bueno, pues maravilloso. Pick up the safe cracker. ¿Cómo que safe cracker? Ah, que ahora tenemos que romper una... Ah, tenemos que ir allí a la corota esa, ¿no? Vamos a romper una caja fuerte, supuestamente. Pero, espérese. Teniendo esta pistolita, venga, vamos a mejorar esta huevona. Listo. Así es que me gustan los easter eggs, tío. Sencillitos, bien. Vale. Me gusta la pistolita esta. Bueno, espero que ahorita tenemos esta kill, pero... Ah, esto es una maravilla. Perfecto. Ahí está el otro. Vamos a acabar estas rondas ya. Ay, espérese que me tengo que pillar Mule Kick, ¿eh? Ojo un momentito. Dice que vamos a hacer esto rápidamente, que quiero Mule Kick. Y no me da para tirar de caja, aunque todavía queda un zombie, si podría... Creo que sí podría, ¿eh? Este perk me gusta mucho, gracias. Muy amable. Esto ya lo tenemos abierto, nos falta pillar ¿cómo se llama esta huevona? La viuda negra esa. Bueno, tirar de caja a ver si nos tira algo bueno. O la escopeta de pared también. Uy, ahí está el de Serigol. No, tío, Stinger, no quiero esa vaina. Bueno, por lo menos ya tenemos el pack-a-punch. Bueno, esta vaina nos decía que la... Hay que ir a la safe, ¿no? Se supone que es lo que estaba allá en la habitación esa, ¿o qué? Vale, vamos a hacer los puntos para viuda y se acabó. Bueno, vamos a pillarnos todos los perros, ¿qué cojones? ¿Vamos a matar a este? Bah, sobrado. Sobrado. Pero muy efectivo. Pensé que me lo iba a dar dual, pero no. Desafortunadamente no es así. Oiga, ¿dónde está esta huevona? Listo. Vale, perfecto. Ahora hay que pillar 4000 puntos para la cosa esa. Y se acabó, ¿no? Eso, que sigan saliendo, que necesito 4000. Si me dan unos puntos dobles, mejor. Mire, uy, perro. Uy, uy, ¿eso? ¿Qué pasó ahí? Ah, creo que era la Electric Cherry, ¿sí? Vale, perfecto. ¿Y no era el último? Quite. Listo, fantástico. Entonces ahora sí ya tenemos todos los perks, básicamente. Voy a pillar esta vaina. Y ahora lo que quiero es ver esta huevonada de aquí, a ver si podemos abrir la caja. Si hiciéramos el easter egg sería interesante así, súper rápido. A ver. Open box. Ah, sí.
No, papá, el strike va a estar un poquito más complicado. Quite. No me van a tocar con esa vaina. A ver, perro. No, señor, a mí no me van a tocar. Olvídense. Listo. Me dio una flor. Una flor. ¿Y para qué coño quiero yo una flor? No me interesa. Lo que me interesa aquí es... Oye, espérate, que hay un Wonderfish, ¿no? Creo que hay un Wonderfish. Ay, sí, hay un Wonderfish. ¿Dónde? Vamos a buscarlo. Hay un Wonderfish, hermano. Más seguro es que esté aquí, ¿no? Ah, marica, esto está cerrado ahora. ¿Qué cojones? ¿Y eso? ¿Se cerró? Oh, Defense Wave Incoming, Field the Eternal Flower to Escape. Ah, marica, entonces ¿qué? ¿La hemos liado, sí o qué? La hemos liado porque no tengo munición. Pero vamos a ver, tío. Pero, un momentito, pero ¿cómo así? O sea, no entiendo qué me ha pasado aquí. Creo que me he apresurado demasiado. No, 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 qué locura es esta. Uf. Qué locura, ¿no? Madre mía. Vale, pero tengo que mejorar, o sea, espere. No, 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 espere, espere, no, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. Un momentico, porque esto está un poco loco y no sé por qué no he muerto. No sé si es que el titán me da inmunidad o será porque tengo... No sé, un poquito extraño, pero bueno. ¿Qué es esta huevona? Vamos a mejorar esta cosa y que con esto se lo hacemos sin un volar. Bueno, listo, a ver, camine. Vamos a llenar las almas de esta vaina y terminamos el easter egg. Menos mal ha sido sencillito, sí, me gusta. Pero qué exageración, tío. Una flor eterna, what the fuck. Bueno, a ver. A ver, a ver, que eso está muy lento. Rápido. Se supone que tiene que salir constantemente, ¿no? Pero esto está relativamente fácil. ¿Y el zombie? Ay, Dios mío, pero qué lentitud, por favor. Oiga, qué cosa más lenta, no joda. No, 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 pero quita, coño. Pesados. Ahora me imagino que en cada ronda saldrá el Mankler, ¿no? Al inicio. Y, ah, vale, véalo allí. Y eso será el final del mapa, ¿no? A ver, espere. Claro, me imagino que tendremos las cestas, las almas y se acabará. Bueno, me gusta porque el easter egg este sí estuvo bastante sencillito, menos mal. No son esos easter eggs súper aburridos con una cantidad de pasos absurdos allá, con códigos y encriptaciones y mierdas, ni palancas, ni pollas en vinagre, tío. No, justo en el blanco, lo sencillito y ya. Y esto no sirve para un culo, bueno. A ver. Más perros, más perros. Yo creo que... No sé si se puede hacer un time scale. Voy a probarlo simplemente. A ver. No, creo que no funciona. Porque el time scale es para hacer que todo sea más rápido y que todo vaya más rápido, pero no. No creo que sea el caso aquí, ¿eh? No, 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 están súper lentos. Lástima que no funcionaran esos comandos, tío, el time scale y eso. Aunque si ejecuto, digamos, el mapa con un mod menu, sí que podría activarlo, pero obviamente sin utilizar las opciones locas del mod menu, como el modo Dios y eso. No tiene sentido, pero bueno. A veces me lo he planteado en plan de utilizar el mod menu solo para hacer easter eggs, en plan cuando pase algo así súper chungo, pues coño, me doy un titán o me doy perks. Y a tomar por culo, ¿sabes? The exit gate is now open. Y me da un... Oh, qué gentil. Flopper. Bueno, y este es el flopper custom, ¿no? Ah, pues qué maravilla. ¿Y cuánto será el final de mapa, eh? Esa es la cuestión.
Ahí vienen, ¿vienen bichos? No, no vienen. Quiten, 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 mi madre, quiten, perros. Muy gentil de su parte, la verdad, que me diera el perk. Vale, listo. O de pronto no, ni siquiera. De pronto a lo mejor es solo final de mapa y ya. Tenemos todos los perks. ¿Y aquí qué? 30.000 puntos. Ah, bueno. Mire, este custom sí me gustó. De todos los que hay, este es el mejor. Este me ha gustado. Aunque hay uno que tiene una boss fight y no sé qué vainas, pero este ha sido muy sencillito, muy interesante por los manglers y tal. Y el easter egg muy sencillito también, y se agradece, la verdad. Para mí, yo le pondría un 10 de 10, sí señor. Un 10 de 10, bueno, tenemos que hacer 30.000 puntos y se finí. Nos pasamos el custom sin problema. Bueno. Ojalá fuera ronda continua, tío. Eso es lo que le faltó a este custom. Y una vez que activa lo de las almas y esa huevonada. Ey, ¿qué es lo que salió aquí? Ah, vale, que está activado, ¿no? Interesante. La flor eterna. O sea, este tío se habrá inspirado como en la Bella y la Bestia o algo así, ¿no? O será una tía. Quién sabe. Ojalá no se moleste porque dije que de pronto es una tía el creador. Eso es una maravilla. Venga, más puntos. Más puntos. Vamos. Perfecto, más. Sigan saliendo. ¿Cuánto tenemos? 18.000. ¿Ella? Uy, no, siguen saliendo, madre mía. Qué lentitud, por favor, qué lentitud. ¿Y eso verde qué será? ¿Qué rayos? Ah, un tullido, venga, hasta luego, Lucas. Vale, nos quedan 10.000 puntos y se acabó este mapa. Podríamos jugar así con esta luz en plan así morada, ¿no? Oh, qué guapo. Ah, el mapita, la verdad que sí, le doy buen puntaje, la verdad. Ha estado interesante. ¿Y aquí se puede hacer algo? No, nada. Aquí no hay nada. Es que no hay absolutamente nada más aquí. O sea, hay mucha zona para juntar. O sea, no, en verdad no es para nada difícil. Pero bueno, tiene su cuento el custom. A ver, ¿sabes qué lo que voy a hacer? Mira, vamos a juntarlos y vamos a hacer los puntos súper rapidísimo con estas granadas de PhD Flapper. Vea. Mira, así nos vamos a hinchar de una manera absurda. A puntos. Mire. Dime si no es una maravilla. Quita, perro. Vale, 26. Quita, perro, asqueroso. Que venga, que creo que faltan unos cuantos, ¿sí o no? 27. 28. Uy, que no tenía granaditas, cuidado, ¿eh? Un paso en falso y palmo y tampoco se trata de eso. Bueno, a ver, cabrones, listo, 30.000 puntos, se acabó, gente, GG. Quiero acabar la ronda ya que estamos. Y esto es un GG en ronda 23, listo. Otro mapita pasado, así que nada, gente, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente.